A ver, tenemos un cuadro, justamente un wall que hemos preparado con cifras que creo que van a ayudarnos a aterrizar en cuanto a esta problemática. Según cálculos de la organización Capital Humano y Social Alternativo, la trata de personas es la segunda economía ilícita que mueve más dinero en todo nuestro país, en todo el Perú. Estamos hablando, evidentemente, repito, de actividades ilícitas. Anualmente obtiene 1.300 millones de dólares, 700 millones por explotación laboral y 600 millones por explotación sexual. Hay que ser muy maldito también, ¿no?, para buscar a una menor para que sea tu prostituta, ¿no? Hay que ser muy enfermo. Una víctima genera 7.500 millones de utilidad por año. ¿Pueden creerlo ustedes? Es increíble. Denuncias. En el 2022, 237 denuncias de trata de personas a nivel nacional fueron registradas. Y eso, hay muchas que no se formalizan. 84.8% de las presuntas víctimas de trata de personas son mujeres. 84.8%, fíjense ustedes. Denuncias a nivel nacional. En Lima, 105. En Lambayeque, 28. Cusco, 22. Arequipa, 17. Y Huánuco, 15.